Friends. Hoy vinimos a empezar el 2024 haciendo un video de viendo cómo están los precios. Vamos, vinimos acá al shopping de Panasonic Shopping, es el portal Lomas. Vinimos a ver cómo están los precios en este 2024. Modo outlet. Sí, porque es un outlet, es modo outlet, así que vamos a ver qué onda. Parada técnica. Está todo como carísimo, ¿no? Como que no se puede comprar nada. Ahora les voy a mostrar lo que me compré yo, una tristeza total. Una colita para el pelo y un gancho, o sea, no se puede comprar nada, está todo muy caro. Igual, que más allá de que se pueda comprar, ella es media ratatouille. No, está todo caro en serio. No soy yo, está todo caro. Voy a hacer un descargo. Hace años que vengo tomando el Starbucks, el Sad con este de soja. El Sad Way ni siquiera está en la carta, pero bueno, es una vida que los que somos cafeteros y venimos hace bastante Starbucks la conocemos. Y históricamente lo tomé con leche de soja. Hoy es 6 o 7 de enero. Hoy es 7 de enero, me dicen que no trabajan más con leche de soja. Está bien, tiene leche de almendra, está buena, rica, pero no es lo mismo, cambia un montón. Cambia un montón. Pero su gustito particular. Nada, eso, quería hacer mi catarsis porque hoy es un día que estamos de vuelta.
buscando un chulengo para el balcón, pero me parece que encontramos otra cosa. Es un montón esto. No, no. De este así. No, esto es un fogonero. Este es fogonero. Esto es un montón también. Una milanesita. Uy, sí. Qué bien, gírgolas. Hidratamos. Siempre que tenés la heladera. Esto es un éxito. Los hidratás, los dejás en la heladera. En la heladera, no, en un frasquito con aceite, condimento y. Se lo podés poner a cualquier comida y queda buenísimo. Este jugo es buenísimo. Ese. Muy buen jugo. De las hamburguesas. Por mi derecha con los fideitos cinta. Ahí bien cheto, ¿no? No falta. Cambiamos el menú de la noche. Íbamos a hacer las hamburguesas que compramos Vegetalex. Sale milanesa con fideos. Sale milanesa con fideo, me parece. Sí que tiene acá. 5.050. No, no, se fue muy cara esta mermelada, pero es lo más. Pero está muy cara. Es una inversión. Es una inversión. O compras los arándanos y. Ya te pones a hacer mermelada. Llevamos la Alco que no defrauda. Bueno, igual mira el precio. A ver, hay choco. A ver, hay choco. A ver, choco. Sí, joya, me gustan. Está probado. Mira, de Bertolina. ¿Te acordás la época de Bertolina? Nuestra primera cita fue en Berlín, en una cervecería. Y después hicimos unos trabajitos para Berlina también. Sí, sí, sí. Y acá está. Quiero la que no quería nada. Bueno, así están los precios en enero de 2024. Así empezó el año. No se puede comprar nada, amigo. No se puede comprar nada. Está todo muy caro. O sea, no es que soy yo. Ver, está todo muy caro. Pero mal. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Otra vez con las Hudson, están acá, nos persiguen. Digo que las pagamos, las Hudson, que tuvimos la mala experiencia, acá nos persiguen. Por si no lo vieron, está la anécdota de las Hudson, que no nos salieron muy buenas en otro videito que hicimos, ya lo contamos. Tenemos que cambiar la sartén. Estas se ven lindas. Se ve mejor que la Hudson. Seguía con Hudson, bueno, pero. No, salió muy mal. La Hudson son una. Esta capaz que vamos. Este es el tamaño, creo. Ay, qué bueno que está. Es transparente. Está lindo. Ay, mira qué linda, para hacer los pancakes. Es como justo el tamaño. Está buena. Está buena, sí.
qué lindo. Tiene los diferentes condimentos, especias. Vean. Medida para el balcón. Hay productos sin stock. Ay, hay plantitas. Qué lindas las suculentas. 1690. Y así concluye nuestra visita al mercado. Nuestra investigación de precios. Bueno, gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Vamos a ver para dónde vamos la próxima, a chusmear precios, a ver cómo está todo. Nos vemos. Bye. Chau. Maletero abierto. Pero no. Ahora sí. Sí, señora.